Buenas noches. Gracias por la invitación y gracias por todos sus esfuerzos y liderazgo para nuestra comunidad. Para mí es un gran honor representar la comunidad dominicana y ser parte de la aumentación de esta comunidad. Esta comunidad está aumentando nuestra población, nuestra economía, nuestra cultura, liderazgo, poder. Es un gran honor ver la generación próxima creciendo en su poder también. I want to thank everyone for the incredible honor of representing this community and for your leadership and all that you do throughout the year. I want to recognize that this work is only possible through the partnership of so many, including the leaders of this organization and those who are serving the city in other ways as well. So I think my colleagues, City Councilor Julian Mejia and City Councilor Kendra Lara are here as well. Thank you for your leadership. They're right here in the front. Thank you for your leadership. We are a city that is powerful because we have a vision to be a city for everyone. And so that is the work that is in front of all of us. I want to thank the staff here at the Park Plaza for making sure we have a beautiful event and meal and all of the luxury of being together in community in person. I want to thank the staff and the team at Fundo Arcu for all of the work that you do throughout the year and for making sure we have the chance to be together as well. Congratulations to all of the young people who are getting scholarships tonight. We are so proud of you and eager to follow your success every step of the way. And finally, I know there is one item that is particularly important in this community, and I will just say, we are going to get it done. El buste de Duarte. Voy a instalar este busto yo mismo, si es necesario, in the park. So, Kendra and I will get out there with our shovels. We're going to do it ourselves. Thank you so much for all that you do to keep our community and our city vibrant and beautiful and growing. We're so, so grateful for you. And thank you for having me here tonight. Mis amigos de Encuentro Latino, continuamos con esta cobertura especial, 179 años de independencia en la República. Aquí tenemos una figura muy especial para nosotros en la ciudad de Boston, para todos los latinos y todos los anglosajones, la alcaldesa de Boston. Buenas noches, gracias. ¿Cómo se siente de participar con nosotros esta noche celebrando la independencia dominicana? La comunidad dominicana es un parte de la fundación de Boston, el corazón de nuestra ciudad, y este evento con todos los miembros de la comunidad juntos en persona es muy especial. Sí, sí. ¿Qué mensaje le daría usted, alcaldesa, a los dominicanos en este su mes de independencia en febrero para que sigamos unidos y trabajando por la ciudad de Boston?
ustedes son una inspiración para todos nosotros. Esta comunidad es el fuerza para justicia, para nuestra economía, para la comunidad, para familias, y es nuestro objetivo en Boston para crear una ciudad para todos. Entonces, la vivienda asequible, transportación, educación de calidad y todas las necesidades de una familia, esta comunidad es un modelo de crear esta oportunidad para todos. Sí. I want to thank you because I know your first language is not Spanish and you did pretty well. So even English. So if you want to say something in English, you can say it because we have a lot of English speaking viewers. It's very special also to see so many generations coming together, not only the leaders who have been doing this work for decades, but bringing up the young people and investing in the next generation. So I'm so inspired. Thank you. Thank you so much. Gracias. Gracias. Continuamos con ustedes con esta celebración. Acto de entrega de la beca Fundo Arco, que está dirigida para premiar a estudiantes meritorios que cursan el último año de secundaria y que ingresan a la universidad el mes de septiembre. Hace 11 años, Fundo Arco inició este programa donde ha otorgado 34 becas. Y este año estamos concediendo 7 becas más para beneficiar a 41 estudiantes desde su creación. He aquí un testimonio de una de las recipientes de esta beca, Yamilet López. Buenas, Fundo Arco. Mi nombre es Yamilet López. Quiero darle las gracias al Fundo Arco por haber tenido la oportunidad de recibir la beca estudiantil, la cual que me ha ayudado en mis inicios universitarios. Actualmente me encuentro cursando mi segundo año en Denison University, ubicado en Granville, Ohio. Gracias, Fundo Arco. Esta beca no fuera posible si no contáramos con el apoyo de personas nobles, desprendidas y sobre todo de buen corazón, que apuestan a que el mundo puede ser mejor a través de una buena educación, que cree que la juventud necesita una mayor y mejor oportunidad, que estudiar merece la pena. La Fundación Dominicana del Arte y la Cultura de Boston agradece a Anthony Galuccio, Ana Luisa Peña Brea, Bienvenida Feliz, Valdés Jiménez Family, Janet Peguero, Luis Matos, Marcelino Andújar, Milagros Cruz, Neftalí Navarro, Pascual Mota y Yoleni Hinoa. Gracias por la confianza depositada en Fundo Arco, por su generosidad, por su interés mostrado en este programa. Vamos a despedirlo a todos con un fuerte aplauso, reconocer la labor de estos jóvenes, de todos los oficiadores que han reconocido el talento y la capacidad de estos jóvenes.